Muy buenas, vamos a trabajar con lo que es la herramienta Tips. Para eso vamos a abrir el navegador de Google Chrome. Vamos a ir al correo institucional que es maileducacion.gob.es. Esperamos que se nos cargue. En este caso vamos a seleccionar lo que es el usuario. Necesitamos el usuario. Vamos a la contraseña. Si deseamos, ponemos guardar, si no, nunca. ¿Sí? Nos damos de aquí a esta opción, el indicador de aplicaciones. Nos damos de aquí a esta opción de Teams. ¿Sí? Esperamos que se nos cargue la aplicación. Podemos trabajarla desde aquí directamente o a su vez podemos descargar la aplicación de escritorio. Miren, damos clic aquí donde dice descargar la aplicación de escritorio. Damos clic y automáticamente, miren, entra en un proceso de descarga. ¿Sí? Vamos a lo que es la opción, como ya tengo descargado, vamos en este caso a la opción de descargas y elijo el archivo Teams Windows 64. Doy clic en la opción ejecutar. ¿Sí? Esperamos que se nos cargue el aplicativo. ¿Sí? Miren, ingresamos el correo electrónico institucional. Damos clic en iniciar sesión. Nos pide la contraseña. Dice, use esta cuenta en cualquier lugar de su dispositivo. Le ponemos sí. Esperamos que se registre este dispositivo. Miren, listo, tenemos nuestra aplicación de escritorio, lo que es Teams. Miren, ya se nos está cargando poco a poco. Obviamente aquí estos son los equipos de trabajo. Ojo. Hay que tomar en cuenta que los equipos de trabajo solo se pueden generar con correos institucionales, en este caso de docentes. Si queremos hacer alguna actividad con nuestros alumnos, nos vamos a la opción calendario. ¿Sí? Miren, aquí es donde yo puedo programar las actividades. Miren, ¿sí? Supongamos que yo quiero programar una reunión para el día viernes. Entonces doy clic aquí o doy clic aquí, nueva reunión. ¿Sí? Entonces en este caso pongo reunión
de trabajo con séptimo de básica. En el caso que ellos sean mis alumnos o el grado con el que esté yo a cargo, ¿sí? Vamos corrigiendo las faltas en este caso. Listo. Entonces yo aquí pongo la fecha. Digo el día viernes vamos a trabajar. Entonces a mis estudiantes digo, por favor, estar pendientes desde las 8 de la mañana hasta las 9. Una hora vamos a trabajar así. Entonces aquí escribo. Entonces aquí pongo primerito. Voy a hacer un orden del día. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir primerito. Saludo de bienvenida. Como segundo paso tengo asistencia. Como tercer paso tenemos clase de matemáticas. Tema, la recta numérica. Como cuarto paso tenemos varios y clausura. ¿Sí? Hemos hecho lo que es el orden del día. Ahora, entonces aquí voy a agregar todos los correos, en este caso de mis estudiantes. ¿Sí? Ya, entonces aquí le pongo invitar a Omar Diego. Voy al siguiente correo. Y así continúo con los demás estudiantes de mi curso. Entonces ya tengo la temática, tengo los correos, tengo la fecha, tengo la hora, el tiempo de trabajo, tengo el orden del día. En este caso me he olvidado de corregir aquí las faltas. Listo. Una vez que tengo toda esa información, ahí sí, procedo a enviar a mis estudiantes. Y automáticamente reviso y ya está agendada. Miren, ya está agendada la reunión para trabajar el día viernes, en este caso, de 8 a 9 de la mañana. Miren, automáticamente llega la invitación. Como tengo mi correo abierto, voy a verificar. Miren, aquí está la reunión de grado 2 séptimo de básica, está el orden del día, saludo de bienvenida, asistencia, clase de matemáticas, tema de la recta numérica, varios, clausura. Ojo, deben tener en cuenta que los estudiantes no tienen la aplicación de Teams. No hace falta. Ellos solo con él aceptan y automáticamente ese día les saldrá el enlace para que se puedan contactar con la maestra o se puedan unir en este caso a la reunión. ¿Sí? Eso es en cuanto a una reunión y a la descarga de Teams.